vamos a hablar ahora de lo que se llama las tensiones. En un acorde, he dicho en los anteriores vídeos que lo que haces es formar el acorde con tres notas. La nota del acorde, por ejemplo, si es fa, la nota fa, y después otras dos. Y dije que cogías la primera nota, se saltaba la segunda, te cogías la tercera, te saltabas la siguiente y te cogías la quinta. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, te quedan fa, la, do. Y entonces, si eso lo extiendes, te queda el acorde de fa. Todas estas notas son o fa, o la, o do. Vale. Una tensión será una nota que no sea de esas. Entonces, tú estás en el acorde de fa, pero tocas una nota que no es esa. Por ejemplo, una cualquiera que se me ocurre, esta, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería el acorde de fa con una novena. Y entonces, ¿cómo se llaman las tensiones? Las tensiones se llaman dependiendo de dónde vaya, o sea, qué número sea de la escala. O sea, si yo empiezo la escala del modo mi flamenco, empezando de fa, esta es la segunda nota de la escala, esta es la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Si sigo, será la novena, décima, etc. Entonces, ¿qué tensiones son las más usadas? Vamos a ello. Lo haré por un poco por orden de lo que yo creo que sería un orden de importancia. El acorde más importante del modo flamenco es el mi, cuando estamos tocando en mi, claro. Entonces, este acorde, la tensión más habitual, que además define casi la sonoridad flamenca, es la novena, la que se llama bemol 9, la novena bemol. ¿Qué nota es esta? Es, si cuento desde mi, esta es la primera, la segunda es fa, esa es la bemol 9. Vamos a ver por qué, porque si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esa son la misma nota. Esa nota, que es fa, si la toco con el acorde, veis que suena a lo que es el flamenco, ¿vale? Cuando tú empiezas un tema así, dices, vale, estoy disfrutando flamenco. Esa bemol 9 la puedes poner en otro sitio, por ejemplo aquí, ¿vale? También puede ser. O la puedes poner aquí arriba. Aquí arriba, ¿vale? Esa bemol 9 es fija en los acordes de tónica del flamenco. Entonces, más allá puedes hacer la séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es la nota re. Esta nota también la puedes hacer. Lo que pasa es que una séptima parece, tiene la sensación de movimiento. Ya explicaré lo que son los dominantes secundarios, pero si habéis visto mi curso de armonía, un acorde de séptima dominante tiene como mucha tendencia a irte a la menor. O sea, mi séptima tiene tendencia a irte a la menor. Esto pone, por ejemplo, cuando tocas fandangos de Huelva. Se fijan, suelen ser con el bemol 9 y después cuando quieres ir a la, haces el séptima, ¿vale? Entonces el acorde de séptima tiene como una tendencia a la menor, entonces no es que no puedas acabar ahí, pero suena un poquito menos estable que el de mi bemol, perdón, que el de bemol 9. Entonces tenemos esa, en la séptima, que la séptima está aquí también, puedes hacer así, o puedes combinarlo con el bemol 9 también. Vale, un acorde así muy misterioso. Y una última tensión que es hay más tensiones, pero así que se usa habitualmente es la suspensión 4. Una suspensión quiere decir que no toco la tercera del acorde, sino que toco la cuarta. Sustituyo la tercera por la cuarta. Entonces me queda así. Vale, ese también se suele usar. ¿Vale? Esas son las tensiones típicas del acorde de tónica, mi. Entonces, otro tipo de tensiones que se usa un montón en el flamenco y viene dado simplemente porque el flamenco evolucionó como música en la guitarra, o por supuesto en el cante y en el baile, pero que el instrumento principal de acompañamiento al cante y al baile era la guitarra. Entonces, en la guitarra es muy fácil hacer dejar estas dos notas al aire. ¿Vale? La nota si, la nota mi, la primera y segunda cuerda,
y hacer todos los acordes. Entonces, cualquier acorde realmente que hagas, puedes dejar esas dos notas al aire y suenan bien. Y son tensiones. ¿Vale? Y eso es muy habitual. Y por ejemplo, una cosa que es habitual también es dejar el acorde de Fa, estas dos notas que son Fa y La, dejarlas ahí. Vale, hacer melodía. Hacer melodías con estas dos notas fijas. Vale, entonces eso es lo que se llama notas pedal. Notas que se quedan ahí y la melodía va cambiando por encima de, o por encima, por debajo de esas notas. ¿Vale? Eso es súper habitual. Y más allá de eso, puedes usar séptimas y novenas. Ahora voy a hablar de todos los acordes que no son los de tónica. Las séptimas y las novenas. Vamos con las séptimas. El acorde de Fa, si yo busco la séptima nota, Fa, esta es la, vamos a llamarla 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima es un Mi. Esto es un acorde mayor séptima. Y realmente bastante poco usado en el flamenco. Ahora, si el flamenco más moderno, puedes verlo, pero realmente no se suele usar esto, sino esta. O sea, en vez del Mi, haces un Mi bemol. ¿Por qué? Esa nota no está en el modo flamenco. Debería ser Mi natural o Re, pero esta del medio no está, pero está a semitono, está a distancia de un semitono de la nota Mi, y la nota Mi es la más importante, es la tónica. Entonces esto funciona súper bien, atrae mucho hacia el Mi. Fijaros en este acorde de Fa séptima. Tiene mucha atracción hacia el Mi. ¿Por qué? Porque el Fa quiere ir al Mi, a una distancia de semitono. El Do quiere ir al Si, también a una distancia semitono. El Mi bemol quiere ir al Mi, y además yendo movimiento contrario. Estás haciendo esto. ¿Vale? Y lo demás, una cosa parecida. El La quiere ir al Sol. El Do va al Mi. Perdón, el Do va al Si y el Mi, Do, el Fa va al Mi, perdón. Vale, entonces esa tensión se usa mucho y de hecho se usa tanto que ya no queda como raro porque esa nota de Mi bemol no esté en el modo. A alguna persona que escucha mucho flamenco le parece el acorde más normal del mundo. ¿Vale? El Sol, si cuento 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la séptima y es séptima dominante, es la misma, o sea, dominante igual que esta. Esto, el acorde es el mismo, pero dos tonos más arriba. Entonces, esta se usa un montón. Vale, además es el Fa, que es el que dije que se suele usar como nota pedal. O sea que el Sol con séptima es muy, muy habitual, ¿vale? El La menor, también con séptima. El Si, ya lo dije en otro vídeo, también con séptima. Y el Do, este es un poco raro. La séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería una séptima mayor, igual que el Fa, que debería ser una séptima mayor. Este debería ser una séptima mayor, pero también se usa mucho la séptima menor. Esa no está en el modo flamenco. Pero se usa mucho. ¿Por qué se usa mucho? Porque es muy habitual del Do ir al Fa. Y como explicaré en el siguiente vídeo, el Do séptima tiene mucha tendencia a ir al Fa. ¿Vale? Entonces, de tensiones del Do, pues la séptima suele ser también séptima dominante. ¿Qué puedes hacer este? Sí, claro que sí. Pero esta se usa mucho también. ¿Vale? Entonces son las séptimas. Y ya acabo con las novenas. Las novenas también le dan un sonido muy bonito a muchos de los acordes. Por ejemplo, el acorde de La menor, si cuento 8 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
así muy bonito. El acorde de sol también lo puedo hacer con la novena. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el acorde de fa, lo único es que es un poco difícil de hacerlo así. Es el típico acorde que ves a Paco de Lucía hacerlo y dice, vale, estás lucido. Pero también lo puedes resolver de otras maneras. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La nota sol es la novena de fa. Suena muy bonito eso también. ¿Vale? Entonces, esas son todas las principales tensiones que se suelen usar. Hay más, claro. Yo toco un fa y puedo tocar la nota que yo quiera. Esta está. Está en la escala. La puedo usar perfectamente. Estoy en un acorde de do y quiero usar la nota fa. Pues claro que sí. Muy bonito. Hay muchas cosas que puedes hacer. No, entonces, la cosa es experimentar. Y entonces lo que he dicho son pues, las más habituales. En el siguiente vídeo hablaré de los dominantes secundarios.